Armas de grueso calibre y vestimenta policial fueron decomisadas por la policía tras la captura de esta banda de supuestos delincuentes que operaba en la zona de Puerto El Flor de Usulután, donde también hubo un fallecido en un hecho confuso. Y les dieron persecución e ingresaron a la vivienda, entonces y empezaron a decirles que se rindieran, ¿va? Uno por uno iba saliendo, pero de repente se escuchó un impacto adentro, lo cual resultando una persona fallecida, ¿va? Esta persona ha fallecido, un miembro también, todos son miembros de la MS, y entonces está por averiguar cuál fue la razón, si entre ellos se mataron al joven o él se suicidó. Por eso no se tiene ahorita que sea un homicidio, sino que solamente está por sobreaveriguar. A este grupo de presuntos pandilleros la policía le vincula con un triple homicidio ocurrido en la zona donde fueron capturados, así como un ataque armado del que fue víctima una familia hace algunos días. Esta banda es la que ha estado operando en esa zona, que le ha llevado zozobra y inseguridad a la ciudadanía. Producto de eso, pues se le decomisó las armas que en muchas ocasiones los han identificado, que es una escopeta, una subametralladora y lo que es una 9 milímetros, con la cual han cometido varios delitos. Eso se va a relacionar porque se les va a hacer balística y todo para ver la relación que ha tenido con otros hechos. ¿Uniformes policiales? ¿Sí? Sí, también se le decomisó uniformes policiales y gorros navarones. Si yo pandillero es que soy normal, pues todos somos iguales, papá. Omar Soriano, alias El Payaso, es quien al parecer lidera esta banda. Sin embargo, él se desliga de los señalamientos. Incluso acusó a la policía como responsable del fallecido en el procedimiento. Nambe, ahí van Simón, pues lo jura, lo mataron por mí, me van Simón, pues por lo que yo digo, me van Simón, pues porque nosotros todos estábamos afuera, boca abajo, hicieron los dos cotazos y el loco no lo sacaron, me van. Y ahí los más dijeron de que nosotros lo habíamos matado y casaca, man, va. Simón, pues. ¿Qué piensa de que a ustedes lo relacionan a una serie de hechos ahí ocurridos? Supuestamente la misma pandilla. No, ahí. Simón. ¿Y las armas esas ahí? Ahí estaban adentro de la casa donde nosotros estábamos, pero ahí ni en cuenta nosotros que esas juntas estaban ahí. Pues si hubieran estado ahí, nosotros no hubiéramos estado ahí, pues. La víctima, que murió en circunstancias aún no esclarecidas, fue identificado como José Alberto Avilés, de 19 años, también presunto pandillero. Informó para Noticiero Sucesos Juan Carlos Díaz.